Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Eva Bañuelo, soy la directora del Centro Cultural de España en Guatemala. Bienvenidos a esta que es la última actividad virtual de la exposición Emancipadas y Emancipadoras en esta primera itinerancia en Guatemala. Esta exposición va a estar abierta hasta este próximo sábado, así que les invito mucho a los que no la hayan visto a que la visiten, y Maya Juracán, la curadora, y yo estaremos haciendo la visita guiada este sábado por si quieren acompañarnos. Y bueno, por dar un poquito de contexto, la idea de esta conferencia, esta conversación, esta charla que va a estar moderada por Luis Pedro Taracena, es conversar con historiadores sobre esta exposición que tiene mucho que ver como con la investigación histórica que la curadora Maya Juracán realizó, con estas seis figuras sobre las cuales se ha venido trabajando, ¿no? Que son Felipa Soc, María Feliciana de Los Ángeles Miranda en El Salvador, Pancha Carrasco en Costa Rica, Visitación Padilla en Honduras, la figura de Josefa Chamorro en Nicaragua y Josefina Alfaro en Panamá. La idea ha sido, el planteamiento ha sido encargar a artistas contemporáneas que trabajen piezas específicas para esta exposición en relación a estas figuras históricas. Dos estrategias clave que con Maya hemos ido entendiendo que han ido funcionando en la construcción de las piezas ha tenido que ver mucho con realidades del archivo y de la historia, es decir, con el borrado y la invisibilidad, es decir, muchas artistas han trabajado sobre ficcionar o sobre dar cara o sobre construir unas visualidades alternativas que no existen. Y otra estrategia clave ha sido la ficción. La ficción como una herramienta propia de la construcción estética y del arte. La ficción como una herramienta también narrativa muy contemporánea que juega con la idea de la realidad. Y eso creo que es algo clave también desde el punto de vista de esta charla, ¿no? La historia como una construcción de una verdad y cómo eso se transforma. Entonces, yo les dejo conversando, estoy deseando oírles. Nos acompañan Anabel Acevedo y Ana Silvia Monzón. Así que nada, me encantaría empezar ya, invitar al público como siempre a que ponga sus preguntas y para que podamos irlas atendiendo. Y de nuevo, gracias a los tres muchísimo por acompañarnos, Anabela, Ana Silvia y Luis Pedro. Y muchas gracias a Maya también, que está por ahí, y a Lara, que está por ahí detrás ayudándonos a que esto pase. Adelante. Gracias por haberme invitado, sobre todo como un reto como historiador y diría como hombre también, ¿verdad? Es decir, hay un reto de fondo ahí fuerte en esta exposición. Yo diría que la exposición la podemos comenzar diciendo de que tiene dos gritos. Acuérdense que en la relación con las independencias se hablaba del grito, ¿verdad? Hay toda una simbología alrededor de ello. Y uno es el grito de emancipación, que significa liberarse de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia, ¿verdad? Ahí hay una inquietud fundamental, así se llama la exposición, Emancipadas, Emancipadoras, y plantean eso. Y el otro es el grito de ser visibles y pelear contra la invisibilidad, que es que no se puede ser visto, o sea, que no se ve, aunque esté ahí. Y ese es el punto central del debate en historia de cómo esa visión cada vez más masculina, dominante, fundamental, y que está basada en relaciones de poder fundamentalmente, y en este caso de género, ha hecho que la historia no sea vista como una acción de hombres o como una acción abstracta, donde los actores no necesariamente son visibles o son vistos como generalidades, ¿no? Y sin embargo, aquí hay una posición, no solamente de emancipación, sino hay una posición de visibilizar mujeres en un acto que, si ustedes quieren, ha tenido bastante discusión y debate, que es la independencia. Todo este tiempo ha sido de debate alrededor de la independencia, ¿no? Entonces, eso lo trataríamos de ver. No,
acompañan Ana Silvia y Anabela. Voy a hacer una versión mínima de ellas, ¿no? Puedes decir, Ana Silvia es socióloga, investigadora, docente, comunicadora, conocida ahí en Voces de Mujeres, una radio muy importante y con programas académicos de género y feminismo en Flaxo, y ha participado también en la Organización de Mujeres para la Ciencia para el Mundo en Desarrollo de la UNESCO. En fin, tiene toda una trayectoria fundamental de la academia y en el feminismo, fundamentalmente, ¿verdad? Anabela es literatura, educación e investigación en literatura, arte contemporáneo y género, y curadora y docente. Se le ha conocido allá en Sirma, donde yo la conocí, en La Cuerda, en Ciudad de la Imaginación en Quetzaltenango y en el Proyecto Laica. Dejo así, muy escuetamente, pero si ustedes hacen un análisis van a ver esas dimensiones de la participación de ellas. Por atrás está Maya Huracán, ahí, que fue la curadora, la menciono también, ¿verdad? Historiadora, curadora, docente y gestora cultural. Muy focalizada en Arte País y en la Fundación Jax. Quisiera ahora ya comenzar esta sesión con las compañeras que han sido invitadas a ver la exposición y a hacer el análisis. Y partiría, creo que, cómo combinamos tres niveles básicos. Uno es la exposición en sí. Obviamente, es la qué significa, cómo se ve, quiénes actúan, qué elementos hay detrás, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? El otro nivel es el del nivel de la historia, ¿verdad? Es decir, los historiadores, pues, tenemos toda una manera de ver las cosas, trabajamos con un mundo que ya no está fundamentalmente, no necesariamente, pero así es, y establecemos una serie de problemáticas. Y la historia de las mujeres ha sido algo muy importante en los últimos años, con un nivel de ascenso fundamental. Y el otro nivel es el de las mujeres y el feminismo. Creo que me parece que esos, si nosotros combinamos las conversaciones en esos tres niveles, nos va a permitir entender cada vez más esta exposición, no solo por sí misma, sino por el mensaje que pretende dar, hacia dónde quiere llegar y qué quieren decir, ¿no? Es una voz está ahí. Yo había planteado algunas preguntitas que partía de lo muy general, pero comenzaría con esto. El que hagamos preguntas no quiere decir que se conteste solo las preguntas, sino que permita el diálogo entre todos. ¿Cómo interpretan la idea fuerza de que esta muestra es una manera de emanciparse de una historia que no les pertenece y donde tampoco fueron nombradas? Ahí cualquiera de las dos puede tirarse al agua. Bueno. Dale, Anabela. Okay. Estaba esperando que tú iniciaras, pero bueno. No, yo prefiero que... Bueno, sí. Y estaba seguro esperándolo porque Ana Silvia es precisamente una de las... personas que en el marco de esta discusión del bicentenario ha estado trabajando el tema, ¿verdad?, de la mujer dentro de toda esta parafernalia, ¿verdad?, que tiene como diferentes lados, ¿verdad? Uno es el lado oficial, ¿verdad?, que es la celebración de algo que inexistente, realmente de una narrativa inventada, y por otro lado está el espacio del debate, de la reflexión, ¿verdad? Pero la pregunta, esta pregunta inicial de Luis Pedro tiene pues varios niveles, ¿verdad? En primer lugar, la muestra como manera de emanciparse de una historia que no le pertenece a las mujeres. En realidad la historia nos pertenece a todos y todas y todes.
Pero, ¿cuál es la historia que no nos pertenece? Es la historia que ha sido escrita desde espacios masculinos de poder, desde el patriarcado, ¿verdad? Entonces, esa es la historia que, en donde la mujer ha sido, las mujeres han sido invisibilizadas, y no solo las mujeres, sino un montón de sujetos y sujetas subalternizados, ¿verdad? En donde, pues, las mujeres son como una, son una parte fundamental, ¿verdad?, de esta sociedad. Entonces, a esa historia, ¿verdad?, en esa historia, las mujeres, a las mujeres no se les ha dado cabida, ¿verdad?, simplemente se les ha invisibilizado. Pero tampoco es la historia que nosotros queremos que nos pertenezca, ¿verdad? Esa historia, esa narrativa construida desde la colonialidad, desde la exclusión, y además desde la sociedad como una construcción que se fundamenta en valores, digamos, construidos desde el patriarcado, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Esa historia ni nos pertenece ni queremos que nos pertenezca, ¿verdad? Eso en primer lugar, ¿verdad? La muestra, yo creo que tendríamos que empezar desde el título, ¿verdad? Porque el título no es solamente emancipadas, es emancipadas y emancipadoras, ¿verdad? Entonces ya desde el título ve una como intencionalidad de darle a las mujeres no solo un espacio, digamos, desde el rescate, es decir, las figuras, ¿verdad?, que han sido invisibilizadas, la creación de genealogías, el llenar vacíos con esas presencias invisibilizadas, sino también desde el asumir una voz para contar, pero también para contarse, y también para cuestionar también, no solo la historia, esa historia de los libros de texto, ni la historia, además, que le conviene a ciertos grupos para continuar teniendo control, tanto en los espacios públicos, en los espacios, digamos, más visibles, pero también en los espacios privados, ¿verdad? También en los espacios, digamos, que personales, ¿verdad? Entonces, desde cualquier lado de, que nos situemos, estamos ante una historia que hay que reescribir, que hay que cuestionar, que hay que, a veces, de las cuales hay que borrar, anular ciertas cosas, ¿verdad? Para dar espacio a otras narrativas. Entonces, esto como unas ideas iniciales. Bueno, pues yo retomo ahí la cuestión que plantea Anabela, y coloco una idea, que es precisamente cómo hasta hace algún tiempo, ¿verdad? Y todavía, y esta exposición es parte de eso, se ha tratado de ay, perdón, no sé si me fui de la, ay, es que aquí pasó algo en la pantalla, pero quería mencionar una cuestión de cómo desde hace algún tiempo, y esto será el siglo XX para acá, y sobre todo en Centroamérica en los últimos 20, 25 años, efectivamente se ha dado un salto cualitativo en términos de colocar a las mujeres en la historia. Y aquí hay un juego de palabras que creo que nos ayuda a entender esta idea, ¿no? Entonces es como, bien decía Anabela, llenar los vacíos, decir, ah, bueno, en esta historia, que es la historia oficial, faltan las mujeres, y entonces vamos a colocar aquí y vamos a ir identificando nombres y acciones y aportes de las mujeres, pero luego nos falta
otra, que es hacer la historia de las mujeres. Y hacer la historia de las mujeres implica de entrada cuestionar esta idea de los ámbitos, porque la historia oficial se ha contado desde el ámbito público y no ha tomado para nada en cuenta el ámbito privado. Todo lo que sucede en el ámbito privado, y no solo para las mujeres, también para los hombres, está como negado, está también oculto, invisible o menospreciado. Sin embargo, cuando se cuestiona, digamos, esta idea de la esfera pública y la esfera privada, esto nos va a dar otras claves, porque incluso la historia puede transcurrir, como tenemos siempre tiempo y espacio, ¿verdad?, con otros tiempos, con otros ritmos y desde otros lugares. Creo que entonces cuando se nombra y se abre un espacio para una exposición como Emancipadas y Emancipadoras, esto es interesante. Conversábamos en algún momento con Luis Pedro de esta cuestión de cómo el hecho de que el mismo color de la exposición es un color rosa fuerte, ¿no? Como quien dice, colocar totalmente otra mirada, jugando con ese color que siempre ha sido asignado a lo femenino, pero desde una perspectiva patriarcal. Entonces, colocar, me parece a mí como también transgresor, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de su historia, esta historia de la independencia, que lo hemos dicho ya en muchos espacios y se viene planteando en torno al Bicentenario, que es un pretexto, ¿verdad? El Bicentenario es un pretexto para hacer reflexionar, para visibilizar y para cuestionar y denunciar que llevamos un Bicentenario y pareciera que la historia se ha movido muy poco. Si nos atenemos a los indicadores sociológicos, antropológicos, económicos y políticos, en la historia se ha movido muy poco. Sigue la exclusión, sigue la violencia, sigue esa idea de el otro y la otra como seres inferiores, porque además está atravesado por el racismo que apenas se ha movido. Apenas se ha movido el machismo y apenas se ha movido el racismo y ya no digamos el clasismo, que son como tres axiomas que siempre están presentes en estas miradas de la historia. Entonces a mí me parece que efectivamente la exposición, las miradas, las narrativas que están colocando las artistas, porque además lo hacen desde esa perspectiva, sí, desde un análisis histórico, pero también dándose la libertad de colocar como imágenes, íconos, como cuestiones que tal vez desde otra perspectiva no se le daría la misma connotación. Las artistas, y por ejemplo cuando hablabas, Anabela, de esta cuestión de elementos como la violencia, en el caso de Pancha Carrasco, que hay todo un debate de las artistas que hicieron el performance de Pancha Carrasco, porque la representan como una guerrera con armas, algo que es, digamos que no se ve bien en las mujeres, o no se veía, ¿verdad? No se veía bien en las mujeres, y también con la figura de los caballos, estos caballos de madera que son de juguete, que es también como una manera de ridiculizar de alguna forma esos íconos que han representado, y si no veamos las estatuas con las que está plagadas las calles en Centroamérica, de los hombres a caballo, como esa figura del conquistador, del padre de la patria, y me parece entonces que es bastante irreverente en ese sentido esta expresión de las compañeras de Costa Rica. Entonces son como varios elementos, y en esos tres niveles que estabas planteando, Luis Pedro, de la exposición en sí, que tiene estos elementos como el color, como las imágenes, como los objetos, y como plantear de manera transgresora esos elementos icónicos masculinos, luego el de la historia en sí, que nos viene a cuestionar qué entendemos por historia, más allá de quién ha hecho la historia,
¿verdad? Cómo se ha hecho y cómo ha llegado a nuestros días. Y el otro nivel, que es el de las mujeres y el feminismo, como un elemento que atraviesa la exposición, ¿verdad? Porque se hace mucho desde ahí, que se hace desde una desde un posicionamiento feminista. Posiblemente en unos para unas artistas es más importante que para otras, pero en general es el hilo conductor, porque el feminismo, las feministas han venido a trastocar todo el conocimiento que siempre se ha dicho que es universal, también las disciplinas que siempre se ha planteado como que es el conocimiento normalizado, autorizado. Entonces creo que desde esa perspectiva, en los tres niveles está atravesado, ¿verdad? La mirada, por la mirada feminista. Y me gusta mucho esta idea que comparto plenamente del título, porque entonces no es solamente un adjetivo, emancipadas, sino es también un verbo, emancipar, porque creo que esa lógica también es muy importante. De hecho, este término de la emancipación fue utilizado más en los primeros feminismos. Me voy a colocar en el contemporáneo, ¿verdad? No me voy a ir a los miles de años, sino en el contemporáneo, siglo XX, emanciparse era una consigna de los años finales 50, inicios de los 60, donde hubo un cuestionamiento cultural muy fuerte, no solo desde las mujeres, también es donde se sitúan los orígenes del ecologismo, del pacifismo, de los movimientos estudiantiles asociados con el ser joven, por ejemplo, que vinieron a irrumpir en lo que se pensaba que era el movimiento social por excelencia, que era el movimiento obrero. Entonces, más allá de la categoría de obrero, que no incluía las obreras, aunque ahí estaban las obreras luchando también, pues interrumpen todos estos sujetos, años 60, y la palabra emancipación tenía un sentido de mucha fuerza, porque los niveles de opresión eran realmente pues aplastantes, ¿no? No significa que ahora no, pero son otras condiciones. Entonces creo que por ahí dejaría esta primera intervención. Yo solo quería agregar a esto que dije, bueno, que hablen ellos, pero ahorita ya me dieron muchas ganas de entrar en esta conversación, además que han sido mis profesores desde las lecturas y charlas, que los conocí muy chiquita a todos, a ver si Ana Silvia, a ver si se acuerda cuando la conocí en la San Carlos. Julia nos presentó, pero desde ahí le ha seguido y leído. Y pensaba mucho en lo que decían para traer a la famosa teórica del arte y el feminismo, que es Linda Nochly, que ella habla de este término de dinamitar la historia. Y cómo entre lo que Ana Silvia decía y Anabela sucede que eso pasó en mi lectura de la historia, ¿verdad? Yo tenía que ver dónde poner las bombas para dinamitar y que explotara y ya rearmar las piezas desde mi cuerpo feminista en este momento, ¿verdad? Pensándome para atrás, para adelante y para el futuro. Y creo que cabal uno de los problemas del Bicentenario en sí mismo es que se coloca en el pasado y eso no nos permite cuestionarlo en el presente, ¿verdad? Es como ya son las cosas que pasaron específicamente, pero no nos preguntamos por qué pasaron así y quién lo dijo de esa manera. Entonces, para traer un poquito esa dinamitar la historia, que fue precisamente lo que se buscó en este proceso, ¿verdad? Y que lo miro de ese modo. Sí, solo una, escuchando a Ana Silvia, ¿verdad? Y pensando un poquito algunas ideas para esta charla. Entonces estaba indagando sobre los orígenes del término de emancipación, ¿verdad? Que viene de la era romana, ¿verdad? Cuando el emperador le concedía a los mayores de 20 años, ¿verdad? La posibilidad de disponer de bienes, ¿verdad?
que eso no lo tenían antes, ¿verdad?, de los 25 años, por tener capacidades, digamos, que semiplenas, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, trasladado a nuestro presente, ¿verdad?, y en relación a las mujeres, ¿verdad?, también es, pues es interesante cómo muchas veces, cómo así ha sido el posicionamiento de las mujeres en la historia, ¿verdad?, como ciudadanas, digamos, que de segunda categoría, que no poseían derechos y muchas todavía no los tienen, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas regiones, ¿verdad? La posibilidad de recibir herencias, de manejarlas, de manejar el dinero, de comprar tierras. Esto es algo muy, muy nuevo, ¿verdad? En la historia de las mujeres, ¿verdad? Y esto también, ¿verdad? Pensando en, pues, desde la interseccionalidad, ¿verdad? Como también para las mujeres indígenas es doblemente difícil, ¿verdad? Esta ciudadanía que es semiplena, ¿verdad? Y este término de emancipación viene como vinculado al tema de la esclavitud, ¿verdad? En sus orígenes, ¿verdad? Pero es interesante cómo eso nos da también elementos para reflexionar en relación a la necesidad de emancipación, el derecho a la emancipación, porque uno se emancipa de algo, de alguien, de una serie de condiciones, ¿verdad? Entonces, cuando estamos nosotros abordando la emancipación, también estamos abordando toda una serie de problemáticas sociales, históricas, aún estéticas, como vamos a ir comentando acá, ¿verdad? Ahí está. Bueno, prácticamente esta segunda pregunta que tenía, ya casi que la han ido contestando poquito a poquito, pero yo voy a tirar un poco la incidencia, es decir, ser más incisivos. ¿Cómo expresar, señalar e interpretar la participación de mujeres en procesos históricos dominados por los hombres? Es decir, ya dijeron que rompen con ellos. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que esos hechos históricos pueden ir siendo y vinculando cada vez más esa presencia de mujeres? Yo quisiera plantear ahí que son como diversas formas, ¿no? El hecho mismo de colocar a las mujeres de formas y con objetos que no son propios de lo que se considera que es femenino o que es de la identidad de las mujeres, creo que empieza a contribuir a dinamitar, como dijo Maya, ¿verdad? A dinamitar esas formas en las que siempre vemos a las mujeres. Porque las mujeres no todas son buenas, también hay mujeres malas, hay mujeres aguerridas, hay mujeres agresivas, pero en nuestros imaginarios y en nuestros mandatos y en nuestra pedagogía de género, siempre, y eso está muy internalizado, ¿no?, siempre asociamos a las mujeres y lo femenino pues con la casa y con el cuidado y con toda esta idea de la maternidad. Y yo creo que irlas colocando de otras maneras, ir imaginando y hasta cierto punto inventando, ¿verdad? Porque por ejemplo, el caso de Rufina Alfaro de Panamá es muy interesante y que hoy precisamente 10 de noviembre hay un reconocimiento para ella porque es la figura emblemática a quien se le atribuye que dio un primer grito de la independencia en esa idea que tú estabas planteando, Luis Pedro, de cómo esto del grito se le ha dado una connotación histórica, ¿verdad? Entonces, en Centroamérica, el primer grito ni siquiera se dio en Guatemala, en la capitanía, acá, sino en El Salvador. Y en el caso de Rufina Alfaro, allá en Panamá, en un barrio de una villa que tampoco era el centro de Panamá,
y que incluso los historiadores, no sé si las historiadoras, dudan de que ella haya existido, ¿verdad? Eso conversándolo con compañeras panameñas, porque déjenme contarles que también, y muy vinculado con el Centro Cultural de España, estuvimos en un proceso aprendiendo a hacer entradas de Wikipedia, que fue muy interesante, que lo logramos armar. Bueno, ahí todavía le falta mucho, ¿verdad? Pero logramos armar una entrada sobre el Bicentenario de Centroamérica y colocar a las mujeres, ¿verdad? Porque eso fue lo, como nos quedamos básicamente mujeres, entonces fue que lo hicimos así. Y ahí empezamos a conocer a Rufina y cómo entonces hasta dudan de la existencia de Rufina, pero está tan, tan enraizada ella en la cultura popular, en la memoria popular, que bueno, hoy, por ejemplo, nuestras compañeras de Panamá nos compartieron una postal muy bonita que la reivindica y la coloca con el traje que se piensa que es de Panamá, con un enagua de colores y un machete. Entonces, a mí me parece que una forma es esa, ¿no? De desmitificar, de construir esa idea de las mujeres como las cuidadoras y las, pues, básicamente en la casa. Creo que son formas en las cuales vamos desafiando esta idea de la historia oficial, que es una historia oficial patriarcal, pero también racial y también clasista, reitero, ¿no? Es decir, todos los componentes de lo oficial están planteados ahí. Entonces, me parece también un acierto para el caso de Guatemala no se colocara a doña Dolores Bedoya en esta ocasión, no porque no lo merezca, porque además creo que también es muy importante mencionar que ella, la historia oficial, como la petrificó, pues como la que puso los cuetillos, pero realmente ella es una personaja muy interesante, muy compleja, que no solamente podía hacer eso, ¿no? Sino que actuaba en política, ella estaba en la dinámica del debate político en ese tiempo, cuando era muy, muy mal visto para las mujeres. Pero me parece que está muy bien que se le empiece a dar también espacio a otras mujeres que se ha ido identificando, que fueron parte, que estuvieron cerca en ese momento de la historia, de las cuales hay muy poca evidencia, si nos atenemos a las fuentes, que yo recuerdo, ¿no? Cuando en los 2000 se empezó en los congresos centroamericanos de historia, con la mesa de género de historia, ese era siempre el problema, ¿verdad? Siempre era, ¿y cuál es su fuente? Porque si no hay fuente, entonces como que no hay personaje, no hay, y entonces ahí nos vamos a otra cuestión, es ¿quién escribe la historia? ¿Quién finalmente plasma, ¿verdad? Porque dependiendo de eso, es que va a haber unos personajes y no otros en esa historia. ¿Y quién dice que lo que se escribió es lo que pasó? Yo agregaría un par de cositas más que está relacionada con esto último que decía Ana Silvia, ¿verdad? Que una de las... pues una de las tareas que se han venido pues llevando a cabo desde hace pues ya algún tiempo, ¿verdad? Ese rescate, ¿verdad? De las genealogías, la visibilización, ¿verdad? De las mujeres, el colocarlas en el mapa de la historia. Pero también tenemos que preguntarnos cómo se colocan, ¿verdad? ¿Cómo se narran sus historias, ¿verdad? ¿Qué significa nombrarlas? ¿Desde dónde, ¿verdad? ¿Y para qué, ¿verdad? Yo hoy hace unas horas estaba escuchando el conversatorio que tuvieron en torno a esta exposición de hace algunas semanas, ¿verdad? Y Karen Bernedo mencionaba algo súper interesante, ¿verdad? Cómo las mujeres aparecían mucho desde la alegoría, ¿verdad? En la historia, desde la alegoría, la madre patria, ¿verdad? Y es una madre patria que ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Que así, que es constantemente vulnerada,
¿verdad? Pero la madre patria, la justicia, ¿verdad? Aún la historia, ¿verdad? Y Maya también mencionaba algo en relación al Archivo General de Indias, ¿verdad? En Sevilla, como las 13, tres formas en las que las mujeres aparecían en el archivo, ¿verdad? Una era si eras española o criolla, ¿verdad? Entonces, bueno, tenías más posibilidades. Otra, si tenías alguna vinculación con la nobleza, ¿verdad? Y la última, si existían algún tipo de problemas legales, ¿verdad? Pero eran, en general, son como las mujeres, ¿verdad? Con una, desde una perspectiva a veces muy, como muy, también lo decía Karen Berredo, ¿verdad? Como desde el ideal mariano, ¿verdad? La madre, la esposa, la protectora, la acompañante, etcétera, ¿verdad? Y lo vemos, yo estaba la verdad es que esta exposición me dio la oportunidad de revisar estas trayectorias de vida de estas seis mujeres, ¿verdad? Y vemos cómo en algunos casos, por ejemplo, el de Rufino Alfaro, ¿verdad? Que se duda de su existencia, ¿verdad? El de María Feliciana de Los Ángeles Miranda, ¿verdad? Al final es prócer, pero termina mal, ¿verdad? Es maltratada, es condenada, ¿verdad? Entonces, el cómo colocar a las mujeres dentro de este mapa de la historia, ¿verdad? También es importante. No solo se trata de colocar nombres, ¿verdad? De hacer, de cumplir con las cuotas, ¿verdad? Bueno, ya hay mujeres, ¿verdad? Entonces no hay que discutir, ¿verdad? Pero ¿cómo se nombra? ¿Cómo se escribe la historia? ¿Cómo se relatan las contribuciones y las participaciones? Y en ese sentido, en relación a la exposición, ¿verdad? Creo que ese es uno de los grandes aportes, ¿verdad? La invitación a una serie de artistas a decidir, ¿verdad? Cómo narrarse y cómo revisar la historia, ¿verdad? Por ejemplo, esta maravillosa performance, ¿verdad? De Tras el rastro de Pancha, que no es solamente una performance, ¿verdad? Es mucho más, ¿verdad? Eso es como una propuesta multidimensional, ¿verdad? Sin embargo, el centro es ese, ¿verdad? El centro es la idea de que existen posibilidades para imaginarse, para leer la historia, para nombrarse, ¿verdad? Para reconocerse, ¿verdad? Entonces, el cómo es también importante, ¿verdad? No solamente ese darle un espacio a las mujeres en la historia, ¿verdad? ¿Qué espacio? ¿De qué manera? Yo solo agregando a eso, creo que le decía a Luis Pedro que nos reímos ahorita porque le decía, bueno, lo que yo busco tampoco es una inclusión, a mí lo que quiero es una insurrección, ¿verdad? Y esa manera de decir, no es que no estuviéramos, es que sistemáticamente su archivo no nos tomó en cuenta, ¿verdad? Y creo que también hay que hablar de la violencia sistémica de los archivos, porque cuando se me comisionó esta exposición, lo primero que pensé fue eso. Bueno, ¿y ahora de dónde voy a sacar esta información? Creo yo, ¿verdad? Porque yo se las tenía que compartir a las artistas. Ya había trabajado en el Archivo de Indias antes y sabía lo que me atenía, ¿verdad? Porque ya había tenido esos procesos. Y una de las cosas que también me di cuenta es cómo se les nombra, por ejemplo, Rufina Alfaro, en lugar de ser la espía que contó aquella historia de que el lugar de armas estaba vacío porque todos se habían ido a otro espacio, lo que dicen era la amante de algunos de los, entonces no es la espía, o en lugar de que es la mecena que brindaba la casa y el apoyo a la militancia, era la cocinera que los dejaba quedarse en su casa, en lugar de era la jefa de guerra de militancia, entonces Pancha Carrasco fue mucho tiempo la alborotadora,
¿verdad? Entonces creo que cabal esos otros nombres que se les dan desde ciertas narrativas, o por ejemplo, cómo nos definen a través del cuerpo de otros hombres, la ex esposa, la novia, la ex amante, entonces creo la hija de, también son otras cosas con las que me fui topando en el archivo. Así es, vaya que sí. Vaya que a mí me tocó trabajar una cuestión sobre una guerra en el siglo XIX y traté de buscar lo que ya sabía, que había mujeres en la guerra. Y fue dificilísimo porque todo era a través de arquetipos, todo era a través de supuestos, etcétera, ¿no? En tanto, las fuentes fundamentalmente eran de hombres. Entonces los hombres no solo invisibilizan, sino la convierten en elementos prejuiciosos fundamentales o de modelo, ¿verdad? Prejuicio y modelo, prejuicio y modelo. Y así es todo. Entonces era dificilísimo trabajar eso. Pero ahora quisiera entrar en otra preguntita, tal vez un poquito más provocadora, que es estas seis mujeres prácticamente representan a una cantidad que ni tenemos ni idea de mujeres que estuvieron ahí cercanas, ¿no? Pero sin embargo, en la historia lo que vemos son mujeres de élites fundamentalmente. No todas estas seis mujeres eran de élites, aunque podemos hacer matices, ¿verdad? Es decir, pero las mujeres de élite, que ha sido como la gran atracción, que si son novelistas, que si son artistas, que si son, ¿cómo se llama?, las esposas de nuestros queridos próceres y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, oculta el hecho de que detrás hay una cantidad enorme de mujeres, y en el famoso palacio y los balcones del palacio, etcétera, etcétera, había mujeres. Y a esas, por supuesto, nadie las peló. Nadie les dijo, ay, estas fulanitas, sutanitas o menganitas, como se llama decir. Ese es un punto. Hay mujeres que participan, que están ahí cercanas, pero el mundo de la mujer es el mundo de la sociedad. Y las mujeres están en la sociedad. Y había una cantidad enorme de mujeres que tuvieron distintas formas de ver la independencia, de ver todo lo que pasaba, los rumores, etcétera, etcétera. Todo ello, ellas estuvieron también inmersas en ese mundo y en ese contexto. Entonces, ¿cómo hacemos esa relación entre mujer visible, sabiendo que fue escogida o vista o porque ha venido descubriéndose cada vez más números de mujeres participando en muchísimos conflictos, en muchas cosas que hubo alrededor de la independencia, pero cómo vemos al resto de mujeres en ese contexto? ¿Cómo establecemos esa relación? Bueno, yo iniciaría, yo solo quisiera comentar algo porque cabal acabo de leer un ensayo de Aura Cummes y hay una frase que a mí me pareció fundamental y es, no es lo mismo cuestionar el poder desde el centro que desde los márgenes, ¿verdad? Entonces, eso para mí es fundamental, ¿verdad? Y podemos ir aún más atrás, a mí el ensayo de Virginia Woolf, de Una habitación propia, me sigue pareciendo tan válido, ¿verdad? En el sentido que siempre sus reflexiones sobre quién habla, quién tiene la posibilidad de hablar, qué mujeres tienen la posibilidad de escribir, ¿verdad? Mujeres que tienen las condiciones, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Y también Ana Silvia lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Hay opresiones múltiples, ¿verdad? De el ser mujer, el ser indígena en un país racista, el estar en un espacio rural, el
una mujer indígena, digamos, de un espacio rural sin acceso a la educación y que no pertenece a círculos de poder académicos, ¿verdad? No va a tener como, su voz no va a tener, no va a obtener el mismo espacio que alguien que sí, una mujer indígena que sí, ¿verdad? Tiene ciertos privilegios, ¿verdad? Conquistados o no, ¿verdad? Pero creo que acá lo que toca también es adentrarnos a otro espacio, ¿verdad? El espacio de la justicia social, ¿verdad? De la equidad, de la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Acá es donde empezamos nosotros a hilar más fino, ¿verdad? No solo es que las mujeres estén trabajando por su emancipación y que hayan logrado algunas tener como la fuerza y la posibilidad de que sus voces sean escuchadas, ¿verdad? Sino se trata también de ir, estudiando la situación de las mujeres desde perspectivas más amplias, ¿verdad? De donde los poderes económicos, sociales, aún religiosos, ¿verdad? En comunidades más pequeñas tienen otras dimensiones, ¿verdad? Yo diría con relación a esta provocación que por supuesto sí ha sido difícil llegar a visibilizar a estas 6 mujeres y otras más, no son tantas realmente las que se ha podido visibilizar en este periodo, ya no digamos atrás del bicentenario, ¿no? Atrás de 1821, mucho más difícil identificar nombres, ni siquiera tener una idea de cómo lucían, de cuál era su fenotipia, etcétera. Pero entonces creo que la invisibilidad sigue siendo una cuestión que marca, ¿verdad? Yo luego la también traer a colación cómo también desde la reflexión feminista ha habido cambios. El feminismo, si algo tiene, es que siempre se está cuestionando, criticando, y cómo en algún momento se pasó de hablar de la mujer a hablar de las mujeres en esta perspectiva interseccional, intercultural, intertodo, para ir ubicando que dependiendo del referente, así va a ser la experiencia de ser mujer, con todo esto atravesado, ¿no? Pero que sí hay cuestiones que sí nos atraviesan por ser mujeres, independientemente de la clase social y de la cultura y del pueblo, sí nos atraviesan. Hay experiencias que sí nos marcan por ser mujeres. Por supuesto que después viene toda esta imbricación de opresiones y de estar en el centro o en los márgenes. En el centro no creo mucho que hayamos estado, honestamente, ¿verdad? Ni siquiera las reinas no sé cuánto, porque siempre tenían a su alrededor a todos sus asesores, etcétera. Y aquí quisiera también reflexionar sobre lo que decía Maya de la inclusión. Yo soy socióloga, entonces muchas veces tenemos que hablar de la famosa inclusión, que vamos a incluir en el diccionario de malas palabras, porque inclusión significa, como quien dice, si no lo cuestionamos, hay lugares donde yo no quiero estar incluida, porque tenemos que preguntarnos, me van a incluir, pero ¿cómo? ¿De qué manera? O la famosa cuestión de tomar decisiones. Hay espacios donde mejor que no me pongan a tomar decisiones, porque puede ser que no sean mis decisiones, sino las decisiones del que sí tiene poder. Entonces ahí es donde nuestra esto que decías, Anabela, de hilar más fino, tiene que empezar a ver todos estos matices, ¿verdad? Porque no siempre inclusión significa emancipación, por ejemplo. Porque te pueden incluir y no necesariamente para la emancipación. Así que creo que son llamados a la reflexión. Y yo creo que también en la idea esta de los elementos que tiene la exposición, algo que llamaba la atención, que
porque hemos estado conversando de a dos, de a tres con esta, en torno a esta exposición, cuando que conversábamos con Luis Pedro de lo que simula una montaña de tierra, ¿verdad? Bueno, entonces esto, ¿qué significa, verdad? Y puede significar muchas cosas, porque puede significar cómo las mujeres siempre han estado en la lucha por la tierra, por ejemplo, pero a la vez excluidas, excluidas de la posesión y la propiedad de la tierra, y así, todos los demás elementos que están presentes en la exposición, cómo pueden ser leídos dependiendo de nuestra mirada y desde nuestro posicionamiento y desde nuestra propia experiencia, ¿verdad? Entonces yo creo que ciertamente, como preguntabas, Luis Pedro, pues ¿dónde vemos a esas otras mujeres? Difícil, pero igual también a muchísimos otros hombres, porque de nuevo, ¿verdad? Aquí también, si hacemos una lectura de género de la historia, y bueno, todo lo que significó colocar la, hacer historia desde otros espacios, que no es solamente con las mujeres, sino también con los hombres, muchos hombres también están excluidos y siempre se identifica solo al señor que aparece en, a caballo en la Avenida Reforma, pero de ahí los y todos los demás que todos los demás son hombres que por su condición de clase, de etnia, del lugar donde vivían, ni siquiera aparecen, ¿verdad? Entonces creo que la cuestión es muchísimo más compleja. Claro que en el caso de las mujeres, por ser mujeres, eso es todavía más difícil. Y fíjense cómo, trayéndolo al hoy, hace como una semana o algo así, que tuvimos un foro sobre las mujeres que yo les llamo de fuego, que son las mujeres protagonistas de las jornadas de marzo y abril del 62. Y como yo afirmo, ¿verdad? Que ellas dicen, no, nosotros éramos muy igualitarios, y les digo, discúlpenme, pero yo no se los creo. Digo, puede ser que lo vivieron así, pero lo que nos llegó, lo poco que nos ha llegado de esa historia, la han escrito hombres. Ahora, y porque hay varias mujeres sobrevivientes, se ha ido colocando que eran mujeres, eran unas adolescentes en ese momento, fuera de serie, ¿verdad? Muy, muy combativas y unas oradoras extraordinarias, etcétera. Pero ahí hay un campo en disputa. O las mujeres de la Revolución del 44. Es decir, si no nos vayamos al Bicentenario. Igual, cuando yo hice un trabajo sobre las mujeres del 44, que por eso es que me empecé a encantar con la historia, fui viendo eso, ¿verdad? Mi trabajo se llama Entre Líneas, porque hay que leer entre líneas o a pie de página. Ay, sí, pues estuvo esta mujer aquí, ¿quién sería? ¿Verdad? Porque a veces por excepcionales no las pueden dejar de mencionar, como a doña Dolores Bedoya. Por excepcional no la pudieron dejar de mencionar, pero si no la hubieran borrado, ¿verdad? Entonces son como varios elementos. Y miren, hoy precisamente para otro ejemplo de esos, compañeras de médicas que están promocionando a una médica para que sea presidenta del Colegio de Médicos, que creo que no ha habido ninguna, ni decana. Bueno, entonces plantean que reivindicando la figura de la primera médica en Guatemala, la doctora María Isabel Escobar, y colocan, ¿verdad? Ella fue la primera presidenta del Colegio de Médicos. Así lo coloca una médica feminista. Y entonces ya los hombres le empezaron a cuestionar que eso no es cierto. Y entonces ella les dice, ¿cómo no va a ser cierto? Si ella presidió la junta directiva, como quien dice, la de transición que le dio paso a lo formal. Pero para nosotras, dice ella, ella fue la primera presidenta. Entonces, ese campo está en disputa hoy. ya no digamos si nos remitimos a hace 200 años. Yo solo agregar, cabal, que por lo menos para mí, desde mi práctica actual, siempre entender que no es una historia, son historias, ¿verdad? Y siempre tener ese contenido claro en mi práctica. También no hay que vendernos simulacros, como digo, ¿verdad? Desde este lugar, lo que bien llama Foucault,
nos atraviesa, que es el capital intelectual, el capital social, el capital cultural, porque si no, no estuviéramos acá hablando nosotros de esos privilegios que nos abraza, que hay que tener también riña con los privilegios, pero hay que abrazarlos en ese punto, ¿verdad? Situarnos desde ese lugar. Y creo que una de las cosas que dijiste de La Montaña de Tierra es la obra de Melissa Guevara, que ella trae tierra en la cual se dice que fue azotada María Feliciana de Los Ángeles Miranda y la coloca en ese espacio. Entonces, cómo la memoria tiene esta tierra de un cuerpo femenino, creo que es muy importante. Y con respecto a la pregunta que, bueno, acoplando un poquito, cuando inauguré la exposición, llega un historiador y me dice, mira, muy lindo, pero te hicieron falta. Y yo le dije, sí, pero ¿y cuántas te han hecho falta a vos? Le dije, como en esa otra pregunta de volviendo a retraer esto, y es la pregunta que yo hago. Sí, estamos conscientes que podemos nombrar lo que podemos, ¿verdad? Pero también es una práctica colectiva aprender a nombrarnos colectivamente también, ¿verdad? Entonces, también siempre que una mujer habla de mujeres, llegan el montón de hombres. No, pero nosotros ya hemos hablado. O sea, sí, estamos diciendo que sí. Y recientemente, me ha pasado mucho, creo que a las compañeras también, pero lo que estamos reivindicando es también esta vista de pájaro hasta a nosotras mismas. Más, y creo que es muy puntual desde este núcleo de la historia. Sí, yo solo quería agregar que precisamente por eso también tenemos como que cambiar nuestra como manera de abordar la historia, ¿verdad? Metodológicamente hablando, ¿verdad? Estamos acostumbradas a abordarla desde lo heroico, desde el acontecimiento, así, el gran acontecimiento, ¿verdad? Desde el gran aporte, ¿verdad? Pero también esas otras historias a veces se cuentan de otras maneras, ¿verdad? Tú mencionabas, Maya, esta tierra, ¿verdad? Que tiene como, es como una invitación, ¿verdad?, a indagar, ¿verdad?, qué pasa desde, quién fue esta mujer, ¿verdad?, cuál es su conexión con esa historia ya narrada, ¿verdad?, y entonces proponer no solo esas otras narrativas, sino también esas otras estrategias para abordar la historia, ¿verdad? Esto es algo, creo que es emocionante, ¿verdad? Porque al final es una invitación a revisarnos, ¿verdad? A revisarnos y una invitación también a encontrar, encontrar como maneras muy creativas, maneras a veces invisibilizadas, ¿verdad?, de esta división que siempre se ha hecho entre alta cultura y cultura popular, ¿verdad?, de repente, pues no las tenemos que hacer tanto, ¿verdad? Entonces, es difícil, pero también es emocionante, ¿verdad?, y no solamente, como se ha mencionado de manera insistente esta tarde, no solamente esto en relación a las mujeres, ¿verdad?, en relación también a los espacios marginales que ocupan hombres y mujeres, en relación a la disidencia sexual, en relación a la etnicidad, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ahí es muy, muy interesante, perdón, Luis Pedro, esta idea de la nigeriana feminista Chimamanda, ¿no? Sí, ¿verdad? Del peligro de la historia única, y que es lo que decía Maya, ¿verdad? Que no es la historia, que ya no debiera ser esa pretensión, sino son las historias. Claro que durante mucho tiempo nos seguirá acompañando la historia, porque es la que se reproduce en los libros, la que se reproduce en las películas, etcétera, etcétera. Pero cada vez más, creo yo, desde distintas formas y narrativas, se va colocando en esta mirada más amplia a personajes y personajes
más complejos, por ejemplo, solo la historia de la Malinche, por ejemplo, que es tan emblemática en México, pero cómo ahora ya vamos descubriendo que es que no era la traidora, que imagínense ustedes todo lo que eso ha implicado para el ser mujer, que se vincule siempre con la traición con una mujer. Y eso después se canta en los, en las rancheras, en los boleros, etcétera, etcétera. Y por eso es tan importante salirnos de esa perspectiva de la historia única y hacerlo de manera plural. Y también creo que ya me... ¿Qué te picaste? Estoy pasándome a otra cosa, ¿verdad? Pero también exposiciones como esta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se pueden, son, pertenecen a un espacio, digamos, al espacio del arte, si se quiere. Se nos fue cabal cuando estaba poniéndose. Incluso con la, ya, esperemos que vuelva, con esta mirada, por ejemplo, aunque son 6 mujeres muy diversas, nos faltan, no te lo digo como te lo dijo el compañero, Ana, pero faltan ver a las mujeres afrodescendientes, a las garífunas, que también tienen una historia que como que va paralela a la historia de las sociedades centroamericanas, ¿no? Y que es muy reciente que están ellas colocándose y hablando en con voz propia. Anabela. Perdón, me emocioné. Hasta el internet. No, les decía que también esto tiene que ver con las grandes divisiones que hacemos entre las disciplinas, ¿verdad? Entre las, las disciplinas, ¿verdad? Aquí va el arte, aquí va la historia, aquí va el activismo, aquí va, pero creo que son los cruces y los diálogos nos permiten también otras miradas e ir completando esos mapas de la historia, ¿verdad? De hecho, exposiciones como esta también ayudan a llenar vacíos, ¿verdad? Para mí fue una gran lección de historia también, ¿verdad? Y me encantó, ¿verdad? Además, hacerlo desde alguien como un personaje, como una personaje, como Felipa Zoc, ¿verdad? Y luego desde las obras de las artistas, ¿verdad? Como decía Lucía, ¿verdad? La frase de todas somos Felipa Zoc, ¿verdad? Hay una dimensión colectiva y una dimensión individual, ¿verdad? Lo mismo con los cruces disciplinarios, ¿verdad? Hay una dimensión específica, pero hay una dimensión también de diálogo. No, muy, muy, muy interesante lo que han planteado realmente. Bueno, es lección, es una lección. Ya no solo la exposición se convirtió en lección, sino también cómo se llama este conversatorio. Creo que ha sido muy interesante. Por un lado, ya me... las otras dos preguntas que tenía ahí, más o menos, ya como que fueran transversales, ¿no? El hecho de la historia desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Que te quería plantear, pero ya lo han contestado y es suficiente. Pero me gustaría ver también cómo enfocar esta cuestión. La independencia siempre se vio como el paso adelante, porque los liberales crearon esa visión, ¿verdad? Atrás todo lo conservador, adelante, como se llama, lo nuevo, ¿verdad? Y esa locura que está pasando ahorita, lo mismo con la tecnología y con todo. Dejemos todo atrás, vamos para adelante. Y es como romper con eso, con esos procesos de transmisión, reproducción, etcétera, ¿no? Que hacen que la tradición exista. Es bien interesante que en un libro que va a salir pronto, hay
una reivindicación, no reivindicación por conciencia política o algo por el estilo, sino por conciencia femenina del mundo conservador, pero sobre todo de aquellas mujeres de populares que se aliaron a la iglesia y participaron haciendo sus propios espacios de política, muy vinculados a las cuestiones religiosas, etcétera, pero participaron en los procesos políticos, participaron en protestas, o sea, estuvieron en las calles, no fueron solamente personajes de ir a rezar, como se ha llamado, ¿no? Sino son mujeres que hicieron esos espacios mínimos, así chiquititos, de autonomía que les podían dar y que ellas lo conquistaron, pongamos, ¿no? Y eso en el momento de la independencia, y más o menos antes y más o menos después. Entonces, como ven, hay se entrelaza, ¿no? Es una telaraña, la historia es una telaraña profunda que abarca a todos. Pero ahora lo que me interesaría era, ya estabas comenzando a hablar, Anabela, es el papel del arte en poder expresar, porque yo como historiador, pues más o menos tengo una formación, tengo un modelito, lo trato de romper siempre, pero digamos, hay un gran esquemota ahí, que un macroesquema que obviamente trabajo, ¿no? Como historiador, aunque también he trabajado cosas, relación pasado-presente, etcétera. Pero, ¿cuál puede ser cómo puede ser el papel del arte en poder transmitir todo esto y establecer una posibilidad, voy a ponerle con una palabrita que ahora ya no tiene tanto peso, pedagógica, de tal manera que haga que la gente piense en cosas, digamos, ¿no? Que es el gran dilema. Esto no es un espectáculo, no fue una exposición de ir a ver, ¡ay, qué bonito, y ahí, mira qué chilero esto, mira qué chilero el otro! Es una exposición de ponerle coco, de meterse hacia adentro de esa exposición y comenzar a hacer interpelaciones, y sobre todo interpelaciones con uno mismo, o con la misma exposición, o con la historia, con lo sea. Entonces, en ese punto me gustaría que nos centráramos en el último tiempo de esto, porque fue bastante corto hoy, fue muy rico, ya se estaban emocionando, lo cual es más alegre todavía, ¿cómo se me decir? Quitando, como diga. Pero, ¿cómo rematamos esto? Es decir, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, voy a empezar yo porque aquí Anabela tiene mucho más que decir, así que yo solamente voy a plantear que a mí me parece que siempre la expresión artística, pues como se puede dar más libertades, nos invita, digamos, a pensar, colocarlo en otros lenguajes, con otras formas, puede acercar más a las personas, sobre todo en un tiempo en el cual la lectura cada vez va siendo más escasa. Tenemos un enorme problema de comprensión lectora. Ya se ha hablado de ese problema que es un, bueno, que no solamente es de esta sociedad, de todas. Leemos poco, nos llama mucho y sobre todo a las más y los más jóvenes, niños, niñas, la imagen, y más si tiene movimiento, y más si narra una historia. Entonces creo que el arte y estos otros elementos que se fueron colocando en esta exposición, con esa mirada artística, pero también histórica, contribuye muchísimo para que nos acerquemos a la historia. Un problema gravísimo que tenemos en nuestro país es que no se está enseñando historia, y eso desde hace algún tiempo. En las escuelas no se está enseñando historia, en las universidades no se está enseñando historia. Entonces, realmente nuestros referentes, no sé, las próximas generaciones, ¿qué historia es la que van a tener? Porque estamos escasos de esa historia, pero el arte me parece a mí que sí contribuye
para al menos movernos a ver desde otro lado y a identificar que hay otras historias. Bueno, yo creo que ya lo, pues ya ustedes dos lo dijeron, Luis Pedro y Ana Silvia, ¿verdad? Pero solo quería agregar un par de cosas. En primer lugar, el arte dialoga con la historia. Y desde el arte se dialoga con la historia. El arte es, bueno, como toda manifestación estética, ¿verdad? Es la necesidad, refleja una necesidad de contar algo de otras maneras, ¿verdad? Y muchas veces esto tiene que ver también con una, digamos, con ese compromiso con la historia, ¿verdad? Eso no quiere decir que toda obra de arte, ¿verdad?, tenga que ser interpretada desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero por otro lado, también sí, desde cualquier obra de arte podemos nosotros ir interpretando la historia, ya sea desde las presencias o desde las ausencias. Pero también aquí hay otro tema, ¿verdad? Y es qué entendemos por arte, ¿verdad? El arte con A mayúscula, que pertenece a los museos y que está siempre pensado como en relación a la belleza, a la búsqueda o a la expresión de lo bello, ¿verdad? Eso también hay que deconstruirlo, ¿verdad? Tenemos que reflexionar sobre lo que entendemos por arte y lo que se entiende en cada contexto, en cada espacio, porque también si hablamos de, digamos, de esa historia vinculada al poder, también lo podemos, eso también lo podemos como vincular a la al arte o a la literatura, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de el arte como posibilidades de eso, de dialogar con la historia, de interpelarla, de cuestionarla y de cuestionarse a sí mismo en sus formatos y en la manera en la que se crea, ¿verdad? Acá en esta exposición hay varios colectivos, ¿verdad? Y entonces ya no es solo el artista, la artista, ¿verdad? Ese son colectivos que además están pensando desde otros registros ese diálogo con la historia, ¿verdad? Por eso para muchos es tan difícil, ¿verdad?, aceptar un formato como la performance, ¿verdad? Porque no pertenece a una pared blanca en un museo, ¿verdad? Porque establece otra relación con las audiencias, porque establece otra relación con, digamos, con la materialidad del arte, ¿verdad? Entonces creo que tendríamos que empezar por eso, ¿verdad? Por reconstruir el concepto de arte, ¿verdad? Y pensarlo también como la posibilidad de dialogar con otras, pues con otros lenguajes, ¿verdad? Es un lenguaje más, es un lenguaje más. Esto no quiere decir que no sigamos admirando obras que pues consideramos o interesantes o hermosas o lo que sea, ¿verdad? Pero creo que al igual que estábamos hablando con la historia, tenemos que pensarlo desde desde su apertura, desde esas otras formas de otras prácticas, ¿verdad? Y creo que ya se nos llegó la hora, ¿verdad?, de saltar a nuestras... Sí, pero le pediría a Maya que haga un remate.
Yo creo que sí, yo siempre lo he pensado el arte desde el esnovismo de clase, ¿verdad? Y como para mí el reconocimiento del arte es reconocer el arte como acontecimiento social, y eso es lo que pasó en esta exposición, ¿verdad? Los aconteceres sociales, los que nos acontecen. Y un comentario que se hizo en forma peyorativa fue la exposición de Emancipadas de Maya para ese libro de estudios sociales, y lejos de entrar en un contexto de violencia, para mí fue fabuloso ese contexto, ¿verdad? Sí, porque es un proceso educativo desde esa línea de trabajo, ¿verdad? Es una educación, es pedagógico. El arte puede ser muchas cosas y dejarlo solo adentro de un museo o desde una exposición, desde la espectacularidad o de la belleza, como dice Anabela, queda muy corto. Y creo que también es una bonita oportunidad para verla el 13. O sea, este sábado tenemos una visita guiada, entonces es la única oportunidad que tienen para verla ya, y vamos a estar Eva y yo dándola para que puedan conectar, y siempre hay muchos cuestionamientos. Cada vez que hay una visita guiada yo aprendo más, ¿verdad? Y creo que es muy interesante, y muchas gracias a todos por estar acá, estoy muy feliz. Bueno, pues nos queda más que cerrar el conversatorio. Realmente fue muy movido, muy rico. Esperamos ver así mucho más conversatorios, y esperamos que Maya nos siga poniendo exposiciones así para poder ir desarrollando. Y no queda más pues que agradecerles a ustedes fundamentalmente por haber participado, y muy buena la entrada al final de estar detrás del biombo, ponerse adelante de Maya, me pareció muy bien. ¿Cómo se llama? Agradecerle al Centro Cultural Español, ¿verdad? A Lara y a Eva, creo que ha sido unas anfitrionas importantes. Y agradecer sobre todo a los que nos oyeron, ya sea hombres, ya sea mujeres, ya sea lo que sea, pero todos tenemos, y todas creo que tenemos el gusto y el derecho de hacer este tipo de intervenciones. Muchas gracias. No, y felicitaciones de verdad por esta exposición, ¿verdad? Que tiene también una dimensión estética pues, súper fuerte, ¿verdad? Es un placer verla, pero ya no quiero seguir hablando porque ya me tengo que ir. Muchas gracias, un abrazo, felicitaciones. Gracias, buenas noches. Un abrazo, muy bien. Chao. Buenas noches, pues. Chao.